Me pasa aquí, me da por aquí. Muy bien, a ustedes todos los hombres quiero decirles que son hombres, no quiero estar. Sí, sí, sí.
aplauso a Micael. Muchas gracias, os queremos mucho, están en nuestros corazones y en nuestras redes, que el Eterno nos bendiga muchísimo. Buenas noches. Qué bendición estar aquí en Matagalpa. Estoy encantado con el clima de ustedes. Está bien bonito, está delicioso ya. Tanto así que tengo ganas de venirme a Matagalpa. Le estuve preguntando y dicen que tienen aquí unos lugares donde uno puede comprar su casa y venirse para acá, porque en Managua hace un calor terrible, ya. Así que están bendecidos ustedes, porque Dios los tiene bendecidos a ustedes con este clima. Bien, soy el licenciado Néstor Robleto, soy el presidente de la Fundación Amigos de Israel, y estamos contentos porque en Nicaragua, Nicaragua está siendo bendecida. Y tenemos el privilegio de que haya venido Rabino. No se me vaya, Rabino, por favor, un momentito, Rabino. Estamos bendecidos porque nos están visitando personas de Israel. Rabino, un momentito, por favor. Nosotros leemos la escritura y la Biblia dice hay una promesa en Génesis capítulo 12, versículo 3, dice: bendeciré a los que bendigan a Israel. Amén. Y a mí me enseñaron que cuando uno va a bendecir, uno no debe bendecirlo solo de palabra, sino también con hechos. Muchas veces nosotros no damos porque a veces tenemos miedo que al dar lo que estamos dando no vaya a ser destinado para el objetivo que se está diciendo. Me explico, a veces ha sucedido que se dice, bueno, vamos a recoger una bendición para tal cosa y ese dinero va para otra cosa. Eso ha pasado. Entonces, pero en esta semana nosotros decidimos que queríamos bendecir a Israel, pero queríamos que cada persona lo hiciera personalmente. ¿Me están oyendo? Así que queremos que motivarle para que ustedes bendigan al rabino. ¿Me explico? Allá están unos sobres, no sé si me lo puede traer el siervo, unos sobres allá. Me gustaría que, si usted quiere bendecir a un israelita, lo haga personalmente. Me gustaría que usted diga, bueno, yo tengo fe en la palabra, yo tengo fe en lo que dice la escritura, ya que Dios va a bendecir al que bendiga a los israelitas, ya, a los israelíes. Entonces, él va a traer unos sobres. Si usted quiere bendecirle, le vamos a dar un sobre y usted puede echar su bendición ahí, y queremos que usted se lo dé personalmente. No queremos que usted me lo dé a mí, porque yo no quiero pecar, yo no quiero tocar algo, ya. Yo quiero que usted bendiga personalmente a los israelíes, ya, a los israelitas. Así que me gustaría que levante la mano si usted quiere bendecir al rabino. Pues déme un sobre, por favor, déme un sobre y ahí usted lo echa. Disculpe, rabino, que no hagamos esto. Sería mucho pedirle que usted baje, por favor. ¿Yo bajo? Sí, por favor. Por favor. Y le vamos a pedir al rabino que él nos eche la braja. Braja, así es, rabino. Braja. La braja es la bendición. Queremos que él nos bendiga. ¿Cuántos quieren recibir la bendición de Israel? ¿Cuántos quieren recibir la bendición de Israel? Entonces, por favor, rabino. Vamos a bendecirle, amigo. Yo, vamos a bendecirle, y la bendición de nos va a dar. Yo sé que es grande. Por favor, entonces agarre su sobre
y usted personalmente va a bendecir a un israelita y no se preocupe porque eso no va a mis manos. Amén. Sí, ¿verdad que sí? ¿Cuántos nombres? Entonces, ¿quién más tiene sobre ahí? Por favor, vamos, es que miren, vamos a creer a esa palabra. Yo amo a Israel con todo mi corazón. Le pedimos a ellos que vinieran y le dijimos, no se preocupen, por favor. Nosotros queremos, Nicaragua quiere bendecirle. Le digo, no se preocupen de nada, no se preocupen de boletos de avión, no se preocupen de hotel, no se preocupen de nada. Nosotros, Nicaragua, queremos bendecirle. Porque de esa manera nosotros vamos a ser bendecidos. Lo creemos, ¿verdad que sí? Entonces, en esta hora vamos a hacer eso. ¿Hay alguien más allá que quiera sobre? Bien, ya está todo, será con su sobre. Perfecto, entonces, aquí quiere sobre, mire acá, por favor. Aquí, donde tiene sobre, aquí quiere sobre, mire, por favor. Es una bendición, ya, es una bendición. El domingo vamos a estar en el Hotel Crown Plaza a la 1:00 p.m. Si usted quiere llegar a Managua, al Hotel Crown Plaza, ahí vamos a estar y vamos a cerrar ahí. Ese va a ser nuestro último día y ahí vamos a estar. Si usted quiere ser parte de la Fundación Amigos de Israel, pues también le podemos dar el número de teléfono para que usted se comunique con nuestras oficinas. Allá, mire, ya está él también. Así que, allá, las damas pueden entregarle su sobre a la rabacín, ya, y los varones pueden entregarle su sobre al rabino, ¿oyeron? Porque en la costumbre de ellos se hace así, ¿ya? Las damas no pueden saludar al rabino, las damas saludan a la rabacín y los varones le saludamos a él, ¿verdad? Así que estamos preparados entonces para bendecir. Sí, ok, entonces. Ok, las personas que vayan pasando, yo pienso que como rabino, a mí me importa mucho lo que son las almas de las personas, ¿verdad? Ya pudieron sacudir. Y la situación que van pasando las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, pues, podemos hacer rezos personales. Y yo quiero saber si tienes algún problema o alguna pregunta bien rápido que te pueda yo contestar, ¿verdad? Alguna necesidad que necesitas especial de rezo, porque todo el mundo tiene, pues, un rezo, una oración que hacer. Y el apoyo de un rezo, pues, es mucho, ¿verdad? A mí nosotros hacemos salmos, te voy a decir qué salmo puedes hacer para mejorar tu condición. Bien, perfecto. Y sobre todo, necesitamos la braja, ¿vino? Oye, que usted, cuando ya pase todo, usted no hace. Usted lo va a ir diciendo. Bien, bien. Ok, perfecto. Entonces, pueden pasar. Ahora sí, pueden pasar. Perfecto. Gracias.
¿Estás siendo judío? Sí. ¿Estás a usted? Gracias. No, tengo Estados Unidos. No me llores tanto porque usted llora.